Bueno, pues ahora ya que tenemos nuestra C4 instalada y puesta en marcha, vamos a configurarla como debe ser. Vamos a hacer un repaso por todos los menús y las opciones más importantes que considero que tenéis que desactivar y activar y etcétera, etcétera. Y luego lo que es la configuración de imagen en sí, pues en SDR, en HDR y en Dolby Vision. Es bastante sencillo si seguís mis instrucciones y bueno, vamos al lío. Bueno, pues nada, aquí tenemos nuestra portada principal de huevos. Ya sabéis que pulsando el botón de la casita sale la interfaz completa con todas las aplicaciones. Y bueno, vamos a empezar a configurar el televisor. Primer paso, bueno, hay una especie de menú oculto que está muy bien que sepáis. Aparece cuando se pulsa varias veces el botón mute. Voy a pulsarlo aquí. Y es este menú lateral que es bastante interesante porque además, bueno, veis ahí que viene el número de serie, la plataforma, versión de software y aquí vienen una serie de utilidades para resetear el ampli, la sintonización automática, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa sobre todo es estas tres opciones que hay aquí, sincronización de encendido, que es para que si tenéis un ampli conectado se encienda y se apague a la vez. Y estas dos opciones que a mí me interesa generalmente apagar, que es que no se muestre el logotipo de LG cuando se apague el televisor y el cartelito de no hay margen de señal. Este cartelito lo que hace es sustituir el fondo de cuadros y etcétera por simplemente un cartelito de no hay margen de señal. Bien, pues dejando de lado este menú, vamos a hacer un repaso primero por todos los menús del televisor y luego vamos a lo que es ajustar toda lo que es la imagen en sí. Sabéis que si pulsáis brevemente el botón del engranaje, tenéis una especie de acceso rápido a todos los modos de imagen, el brillo del píxel OLED, temporizador, etcétera y tal. Esto está muy bien para no tener que ir directamente a los menús completos. Porque muchas veces, pues yo que sé, apagar pantalla. Pues os ponéis a escuchar música y le dais a apagar pantalla y directamente pues se apaga la pantalla pues para proteger el panel y no correr ese riesgo de posible quemado. En fin, vamos a dejarnos este menú, vamos a ir a completo dejando pulsado el botón del engranaje y aquí salen, digamos, las cuatro partes más importantes que vamos a ir revisando. Bien, la parte de imagen de momento la voy a dejar al margen porque luego vamos a profundizar sobre los modos de imagen y la configuración avanzada con los patrones, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que es la salida del sonido, bueno, ya sabéis que yo generalmente no suelo escuchar el sonido de la tele. Y en este caso, pues tengo directamente el ampli conectado. Podéis coger y optar por tener una barra o simplemente utilizar el altavoz del televisor. Y aquí, yo sí, como le acabo de dar directamente utilizar el altavoz del televisor, pues se ha apagado el ampli. Y en este caso, pues el modo por defecto, como estoy en modo juego en el ordenador, pues me ha puesto optimizador de juegos. Realmente es que el sonido aquí en los televisores pues es el que es. Entonces, en función de un poco de donde lo tengáis ubicado, etcétera, etcétera, pues elegir un poco el que mejor creéis que va a sonar. Dentro de configuración avanzada, pues como estoy conectado directamente con el ampli, pues está todo desactivado. Pero en el caso de utilizar los altavoces del televisor, pues aquí podréis habilitar o no el Dolby Atmos, el balance de sonido, el ecualizador y etcétera, etcétera. Aquí tenemos un par de opciones, configuración de audio DTV. Yo normalmente esto lo suelo dejar automático. Ajustar pantalla y sonido lo que permite es hacer una especie de retraso del sonido para sincronizar, pues yo que sé, hay un delay producido por algún dispositivo y etcétera, etcétera. Y esto, digamos, permite alinear el sonido con la imagen. Y bueno, esta es una de las opciones más importantes si utilizáis un ampli porque nos permite configurar la salida
de audio que queremos hacia el ampli. Lo más correcto es transferencia, que es como le llaman ellos al pass-through o bitstream. Entonces lo correcto es transferencia, y más cuando este televisor este año pues soporta prácticamente todos los codecs de audio. Tenemos una última opción, que es para los amplis que tienen EARC, pues lo lógico es habilitarla, porque esto además nos permite, por ejemplo, tener PCM multicanal, Atmos MAT, etcétera, etcétera, pues con las consolas, etcétera. Entonces, esto es prácticamente indispensable. Si nos vamos a general, en accesibilidad, aquí hay un montón de opciones para personas discapacitadas de todo tipo, que seguro que les vendrán bien. Bien, siempre lista, aquí. Yo esta opción normalmente la suelo tener activa, pero con la particularidad de que no utilice salvapantallas. ¿Por qué? Porque si desactiváis esta opción, el problema es que apagáis el televisor y pueden salir las imágenes de salvapantallas, cuadros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta opción evidentemente va a consumir un poquito más de vatios, por así decirlo, pero el televisor va a estar siempre preparado y se va a encender prácticamente instantáneo. Podéis dejarla desactivada. Al final estas opciones no son críticas como tal, pero bueno, está bien que sepáis un poco la configuración que yo normalmente suelo tener para este tipo de cosas. Servicio hay. Bueno, dentro de servicio ahí tenemos un montón de opciones que a mí personalmente no me interesan para nada. Es decir, todo esto mi consejo es desactivarlo. En recomendación ahí también hay unas cuantas cositas a desactivar. Consejos inteligentes y consejos inteligentes en configuración. Esto, si lo activo, probablemente me salga ahí. Veis que ha salido abajo. Pues bueno. Y consejos inteligentes, pues os podéis imaginar que lo que hace es sacarnos también un banner cuando a él le apetece, pues decir, ¿sabías que podías hacer no sé qué con no sé cuánto? Bueno, pues mira, lo siento, pero no me interesa. Así que lo desactivo. Y por este lado, este submenú estaría correcto. Cuidado, don Leith. Bien, aquí están agrupadas varias opciones. La configuración de imagen de cuidado, aquí evidentemente tiene que estar apagado. Nada, en modo confort, no en modo teatro, en modo cuidado, porque en modo confort, ya veis que en cuanto lo activo, me cambia los modos de imagen, modo apagado, apagadísimo. El cuidado del panel OLED. Bien, aquí está otra de las opciones importantes que es necesario que desactivéis, que es el movimiento de pantalla. Ya, habéis visto que lo ha activado y ha hecho una especie de leve zoom, ¿vale? Esto lo que hace es mover la pantalla a intervalos, pero claro, también la reescala, así que la vamos a dejar apagada. Ajustar brillo de logotipos. Bueno, aquí tiene tres opciones. Por defecto yo lo tengo apagado. Esto es, digamos, para que detecte los logotipos de las cadenas y aquí darle la opción de, digamos, parchearlos para que los minimice. Lo de baja y alta no hace referencia a la fuerza con la que hace ese parcheo, sino al tiempo. Yo normalmente lo dejo apagado porque este televisor lo tengo puesto como monitor, entonces no me interesa que me haga este tipo de parcheo. Pero si veis normalmente bastante TDT con logotipos, pues yo os aconsejaría que lo pongáis en baja o en alta. Bien, y luego tenemos aquí limpieza de píxeles, que es, digamos, que sirve para forzar tanto el ciclo largo como el corto. Si vuestro televisor está nuevo, recién encendido, yo quizás os recomendaría que hicieseis un ciclo largo, que es este de aquí, dura solo 10 minutos y digamos que va adelantándose un poco al envejecimiento natural del panel. Ya sabéis que hasta que no pasan unas 100-150 horas, el panel no da todo su potencial, va mejorando constantemente. Entonces, al principio puede que notéis que la imagen se ve un poquito rara. Pero en cuanto pasen un par de días y haga los ciclos normales, porque son automáticos, va siendo cada vez mejor. Bien, dispositivos externos,
Otra opción que nos interesa mucho es la configuración de HDMI, y aquí me voy a parar a comentar un par de cositas. Primero de todo, lo lógico es activar el SyncLink, que sirve para, digamos, sincronizar dispositivos, es decir, consolas, ampli, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis, encendéis la tele, se enciende el ampli, apagáis la tele, se apaga el ampli. Pues todo esto lo gestiona HDMI CC. Transferencia 444 sirve sobre todo para conexiones con PC o con consolas, pero con una particularidad. Es decir, si el PC lo tenéis conectado como RGB, no necesitáis 444. Ya RGB es así por naturaleza, no tiene compresión de color. Entonces, esta opción da igual que la activéis o no, si tenéis un ordenador y lo tenéis configurado como salida RGB. Realmente no va a hacer efecto. En cuanto a Dolby Vision, en el vídeo que os enseñé de las novedades que encontré en estos modelos, pues sirve para forzar este modo Dolby Vision, que de momento ya os digo que no he investigado demasiado porque, por ejemplo, yo editando vídeo se me vuelve loco a la pantalla, empieza a encenderse, a apagarse, y realmente no acabo de entender exactamente cuál es su cometido real. Vale. Encendido de televisión con dispositivo móvil, pues a ver, yo esto lo utilizo sobre todo para poder conectarme vía remoto desde el ordenador al televisor, para entrar al menú oculto o para encenderlo por wifi, etcétera. Puede pasar que algún gracioso quiera intentar meterse en vuestro televisor, pues para coger y hacerse un poco el gracioso. Esto lo podéis, digamos, desactivar a través de encender vía Bluetooth, porque lo que generalmente hacen es escanear con el móvil y decir, uy, he detectado un televisor, le voy a mirar aquí un vídeo. Y bueno, vamos a pasar a sistema. Ya sabéis aquí cómo funciona esto, el idioma, la ubicación, la hora, temporizadores, en configuración adicional. Bueno, aquí yo normalmente suelo activar el inicio rápido plus, es parecido al otro inicio, el siempre encendida, solo que es, pues esto sobre todo es cuando se enciende, pues tarda menos en estar disponible el televisor. Aquí en estas opciones, en configuración de inicio, es importante que tengáis en cuenta que estas dos opciones van a estar activadas, y esto sirve para desactivar directamente. Veis que me están saliendo aquí ya promociones y tal. Bueno, pues todo esto yo desactivado. Aún así, el televisor se va a encargar de intentar meter publicidad donde pueda, pero cuanto más trabas le demos, pues mejor. En cuanto a encendido de la pantalla, esta es otra de estas opciones importantes, porque cuando encendéis el televisor podéis elegir si va a ir directamente a una de las entradas recientes, es decir, si apagaste el televisor con la TDT, irá ahí. Pero si le marcáis como inicio, va a ir directamente a esta portada del televisor. Entonces, lo más correcto, en mi caso, es que vaya directamente a una entrada reciente. Porque hay mucha gente que pregunta, ¿y por qué cuando enciendo el televisor va a inicio? Bueno, pues es por esto, es esta opción. Está un poquito escondida. O sea que tenéis que tener en cuenta dónde está la opción. La luz de standby, bueno, pues sirve para encenderla o apagarla cuando apagáis el televisor, pues que se quede en LED blanco. Si os molesta, pues la dejáis apagada y ya está. La promoción de protector de pantalla, tanto lo mismo, apagada. Ayuda para la configuración es esta ventana de aquí, esta opción de aquí, ¿veis? Que la activo y la desactivo. A ver, esto está bien para muchas veces recordar para qué sirve tal o cual opción. Si ya la conocéis directamente, la podéis desactivar y listo. Ya no tenéis aquí el panelito de la ayuda. Pero bueno, ahorro energía. Bien, aquí esta es una de las opciones más importantes, si no la más importante de todas. Esta es la primera que tenéis que desactivar. ¿Por qué? Porque esta es la responsable total de, digamos, el look que vais a tener en la imagen. Si le dais máximo, la imagen se va a ver mustia o automático. En automático
digamos, tiene un sensor el televisor y en función de él, pues va a ir subiendo y bajando la intensidad. Nada, le vamos a dar apagado y además, de hecho, nos sale este cartel de advertencia diciendo que, bueno, que va a consumir más, como es obvio, pero no nos interesa. Aquí esto es apagado, sí o sí. Apagado automático, probablemente a vosotros os venga como 4 horas. Yo directamente lo tengo apagado. Y esta opción de general, pues ya digamos que estaría cubierta, que es probablemente de las más largas. En lo que es soporte, bueno, aquí tenemos la actualización de software. Yo por defecto le digo que la actualización automática no la haga. Aún así, lo va a notificar. Cuando detecte un nuevo software, te va a decir: he encontrado un nuevo software, ¿quieres actualizar? Pues sí, pues no. Pues nada. Yo le voy a buscar actualizaciones. Evidentemente, no ha encontrado ninguna porque ya está actualizada. Optimizador de memoria. Bueno, esto está bien porque, aunque se puedan cerrar las aplicaciones dejando pulsado el botón back durante varios segundos, esto está bien para, digamos, hacer una purga y, digamos, libere recursos del televisor. Entonces, cada X tiempo, si os acordáis, pues lo ponéis. Y ya estaría, digamos, lo que son todos los menús completos del televisor. Y ahora nos vamos a ir directamente a lo que es configurar la imagen, tanto en SDR como en HDR. Bueno, pues vamos a configurar lo que es la imagen y yo directamente me he ido al reproductor multimedia y dentro del reproductor multimedia tenéis dos opciones, por así decirlo. Conectar un pendrive directamente por el puerto USB o, como hago yo generalmente, accedo a través de red, a través de DLNA. Tenéis un tutorial en la web donde explico cómo acceder a través de DLNA. Porque la verdad es que es bastante más cómodo que conectar un pendrive, que a veces no es fácil de conectar, etcétera, etcétera. Entonces, yo accedo directamente a mi carpeta compartida que tengo en el ordenador. Yo accedo directamente a carpetas, compartido. Y aquí están los famosos patrones. Ya sabéis que podéis descargar todos estos patrones para configurar vuestro televisor en la dirección que os pongo tanto en la descripción del vídeo como aquí en este cartel que os pongo, que es muy fácil de entrar. Vosotros descargáis todas las carpetas o el archivo zip que vienen en todas estas carpetas y con ellas es con lo que vamos a poder configurar el televisor al completo. Entonces, vamos a empezar con los ajustes básicos. Nos vamos al famoso black clipping. Que voy a coger y voy a reproducir aquí. Estamos en SDR. Le voy a hacer una pausa. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos hacer una pausa aquí con las barritas. Vale. Bueno, voy a tener que subir un poco el ISO. Voy a subir el ISO para que veáis cómo llegan las barritas a la barra del 17, que es como tiene que estar. Bien, ¿cómo se ajusta este patrón? Pues esto es muy fácil. Modo de imagen. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es seleccionar el modo Filmmaker. En SDR, en HDR, en Dolby Vision. Aunque de todas formas lo iré explicando para todos los modos a los que vaya accediendo. El modo Filmmaker es el modo sobre el que tenéis que, digamos, que trabajar. Vale, dentro del modo Filmmaker. Aquí tenemos relación de aspecto, aquí lo dejamos en original para que automáticamente detecte la señal que sea y la adapte a la pantalla y el solo escaneo lo dejamos encendido porque si lo dejamos apagado ya veis lo que hace aquí un recorte bastante brutal, entonces nos interesa que esté encendido. Bien, la configuración avanzada. Vamos a ir con el brillo. El brillo del píxel OLED. Bien, este es el responsable, digamos, de la potencia de luz del panel. El nivel 15 que tengo yo puesto, más o menos, equivale a unas 100 candelas, 100 nits, por así decirlo. Mi consejo es que no paséis de 50, porque cuanto más alto sea, pues en SDR, claro, sí, evidentemente va a dar más punch.
Pero si estáis a oscuras total, ya os aseguro yo que os puede hacer un poquito de daño a la vista en determinadas imágenes muy, muy luminosas. Entonces, lo correcto es dejarlo a 15 y como máximo en 50, a lo mejor si estáis en un ambiente más luminoso, que pues está entrando un poco de luz ambiente o etcétera, etcétera. Pero mi consejo es que lo dejéis a 15. Bien, el nivel de negro. En mi caso, en este televisor, por lo que sea, me ha dado 60. Por defecto está 50. Pero si os fijáis en las barras, si yo lo dejo en 50, por defecto, veis que las barritas no llegan a, digamos, a los niveles correctos de luminosidad. Entonces, yo lo que hago es subirlo y más o menos establezco que el patrón del 17 es el que más o menos me cuadra para verlo correcto. Hay otro patrón que sirve para confirmar precisamente que los valores de más cercanos a negro son los correctos, que es este que os voy a enseñar aquí. Es este de aquí, de la uniformidad 0,5. El 0 no se tiene que ver y a partir del 1 ahí se ve muy levemente. ¿Vale? 2, 3, 4 y 5. Esto significa que lo hemos hecho bien. Otras opciones que tenéis que tener en cuenta, aunque probablemente en el modo filmmaker estarán correctamente puestas, lo digo porque afectan al nivel de negro. Contraste dinámico automático lo dejáis apagado, porque si lo dejáis en alta, ya veis cómo afecta, digamos, a la visualización de la escala de los primeros IRE y no nos interesa. Brillo máximo, evidentemente, aquí no va a afectar mucho, afecta un poquito, pero lo mejor es coger y dejarlo en apagado. La gamma está a 1886. El rango de vídeo tiene que estar en limitado, porque si lo dejáis en completo, mirad lo que pasa, no se ve bien. Entonces, lo correcto es limitado. Protección de visión al movimiento, pues esto tiene que estar apagado. Entonces, hemos ajustado lo que es el nivel de negro. Para el contraste, pues vamos al white clipping. Vais a ver aquí las barritas parpadeantes, que se ven bastante intensas, y aquí os voy a dar la explicación de por qué tenéis que dejarlo así tan alto. Bien, por defecto el televisor está a 85. ¿Vale? Vamos a poner 85. Bien, si lo dejáis en 85, ¿qué sucede? Pues que se ven prácticamente todas las barras. Esto no nos interesa. Ya habéis visto ahí que pone Reference White. Ese es el blanco de referencia. La señal limitada va de 16 a 235. Yo sé que hay gente que sigue diciendo que el contraste tiene que estar a 85 para que se vean las barras de super blanco, etcétera, etcétera. Yo insisto, las señales 16, 2, 3, 5, más allá de esos niveles, realmente lo que hay es basura digital y realmente no vais a llegar a dar toda la máxima potencia que os da en SDR. Entonces, esto es tan fácil como ir subiéndolo y más o menos cuando veáis que la barra de Reference White deja de parpadear, que en mi caso está aquí más o menos en 97, etcétera y tal, pues yo le doy un poquito, pero solo un poquito más. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con el siguiente patrón. El siguiente patrón, que es la saturación de color. Vale, aquí tenemos el color clipping y vais a ver cómo este patrón en realidad está alineado rojo, verde y azul, porque se puede ver perfectamente. La saturación de color tiene que estar a 50. Aquí no hay que tocar absolutamente nada. Y si nos vamos a lo que es el contraste, yo lo voy a subir y lo voy a bajar muy a lo bestia para que veáis el efecto que da el bajar el contraste. Vale, si yo bajo el contraste,
mirad cómo la viveza del color rojo, verde y azul baja muchísimo. Por defecto esto está a 85. ¿Vale? Bien. Si yo se lo subo a 95, que es su nivel más o menos correcto, vais a ver que los colores más saturados, rojo, verde y azul, están alineados, digamos, a su nivel correcto. Y de hecho, con esta configuración de brillo y contraste, yo he utilizado la sonda y os puedo poner aquí el pantallazo de que tanto los niveles de colores puros, rojo, verde y azul, como los colores secundarios, es que están clavados. O sea, es decir, con estos niveles de brillo y contraste, la sonda te dice que los niveles de color están donde tienen que estar. En cuanto a la temperatura de color del balance de blancos, cálido 50, digamos, es el valor correcto. Pero yo he medido de nuevo con la sonda y en mi caso me ha dado cálido 48 para que mida exactamente lo más cercano posible a los 6500 grados Kelvin. Es una diferencia muy mínima, apenas se va a notar, es decir, lo podéis dejar en 50 por seguridad o bajarle un par de puntos. Evidentemente, para bajarle este par de puntos, o un punto, o tres puntos, o los que sea necesario, necesitáis una sonda para que os valide la temperatura de color. De nuevo, no copiéis estos valores así a la ligera, porque evidentemente están diseñados para mi televisor. Pero midiendo con la sonda, este es el valor que me ha dado de temperatura de color lo más correcta posible. Luego ya sabéis que la vista pues es la que es y depende mucho de ella para que interpretemos mejor o peor los colores y la intensidad de luz. Bien. En cuanto a lo que es la nitidez, voy a ir al patrón Black Clipping. Configuración avanzada en claridad. Bien, la nitidez por defecto está a 10. Realmente no se va a notar gran cosa. Si yo le subo mucho la nitidez, esto es algo muy exagerado, vais a ver que en las barritas, ¿vale? En estas barritas de aquí, se hace zoom digital a la pantalla, vais a ver que se generan como dos barritas al lado. Esto es porque estamos aplicando demasiada nitidez. Incluso en nivel 10 es posible que esas barritas sigan existiendo. Muy leves, pero están ahí. Mi consejo es bajarlo a cero. No os va a poner la imagen más borrosa de lo que está, ni tampoco va a ser peor. La nitidez va a ser la que realmente es. Y más todavía si trabajáis con un ordenador. O sea, esto tiene que estar a cero, sí o sí, siempre. El resto de opciones, de hecho, están todas apagadas. Super resolución, reducción de ruido MP, gradación suave. Todo esto, mi consejo es que lo dejéis apagado. Cine real encendido. ¿Por qué? Porque aquí es obvio que tiene que estar encendido cuando se reproducen patrones como estos que tengo aquí del HUDER. Por ejemplo, posiblemente a lo mejor la cámara no lo coja bien. Porque además estoy grabando a 30 fotogramas y esto está reproduciéndose a 24. Si el cine real lo desactivamos, se nota que va como a trompicones. Bueno, y en cuanto al True Motion, yo ya sabéis que siempre os aconsejo apagarlo. Voy a rescatar las imágenes del vídeo anterior para que veáis que la nueva opción movimiento cinemático en realidad pues no es tan buena como al parecer pregonan, porque incluso se siguen viendo artefactos. Y yo siempre, como siempre os digo, apagado, apagadísimo. Bien, una vez que tenemos configurado lo que es esta parte de imagen en SDR, ya sabéis lo que toca, aplicar a todas las entradas este modo Filmmaker modificado. Le decimos que sí y digamos ya estaría configurada lo que es la parte en SDR. Para el HDR, pues tanto de lo mismo. Nos vamos aquí a la parte HDR de los patrones. Tenemos dos HDR. Tenemos HDR10 y Dolby Vision. Bien, yo lo que hago es utilizar básicamente estos dos patrones que aquí os señalo.
que lo que hacen, digamos, es enseñar las dos barras verticales más mínimas de intensidad que pueden tener. Y además así, digamos, que fuerza en modo HDR. Entonces, voy a lanzar esta para que la veáis. Bueno, si la veis, porque ahora se puede ver claramente. Bueno, claramente se puede ver una de ellas, más o menos, y la otra levemente. Estoy aquí en modo HDR y con este modo, digamos, vamos a configurar correctamente el modo que vamos a utilizar en HDR10, pues ya sabéis, Filmmaker. Dentro de Filmmaker, si nos vamos a la configuración avanzada, aquí prácticamente hay muy poquito que tocar. Brillo del píxel al 100%, que está por defecto así, el contraste a 100, el nivel de negro a 50. Aquí sí que no se puede ajustar el nivel de negro, porque esto no es como la imagen en SDR, que es lineal. Esto es logarítmico, con la curva EOTF, y aquí si modificamos algo, la cagamos mucho. Contraste dinámico automático apagado. El mapa de tonos aquí evidentemente está encendido. Yo, mi consejo es que lo dejéis en encendido, porque digamos le da un punch extra a la imagen y sin llegar a destrozarla. El dynamic tone mapping, aquí poniendo este ejemplo con el vestido a 2000 nits, ahora mismo lo tenemos apagado, pero si lo encendemos vais a ver como digamos que rescata parte de la información que está fuera del propio panel e intenta por lo menos que se pueda ver. El mapa de tono dinámico lo dejamos encendido. El optimizador de expresión, yo mi consejo que lo dejéis apagado, porque esto sí afecta bastante a la imagen, aunque ponga detalle y brillo, hace cosas ahí que personalmente no me gusta. Esto, como todo, siempre son opciones que podéis activar o desactivar según vuestros gustos. Yo intento seguir una norma lo más precisa posible. Brillo máximo está en alta por defecto, así que así lo dejamos. El rango de vídeo limitado y protección de visión a movimiento apagado. Y esto básicamente estaría correcto. El color, tanto de lo mismo, aquí apenas no hay que tocar nada, van a ser blancos, estarán en su sitio cálido 50, aquí sí que no hay que bajarlo a 48, no hay que tocar gran cosa. En claridad, evidentemente la nitidez va a estar a 10, probablemente por defecto, ¿vale? La bajéis a 0 directamente, o si queréis la podéis dejar a 10, pero vamos, mi consejo es dejarla siempre a 0. Todas estas opciones, apagado, cine real siempre encendido y True Motion apagado. Y básicamente aplicamos a todas las entradas este modo Filmmaker en HDR y ya estaría. Es que lo bueno del modo Filmmaker es que prácticamente va sobre raíles. En cuanto a Dolby Vision, pues tanto de lo mismo. Si yo lanzo el patrón, el mismo patrón en modo Dolby Vision, vais a ver cómo sale el cartelito ahí. Y básicamente el look, como veis, es prácticamente el mismo que en HDR10. Los ajustes, tanto de lo mismo. Modo de Dolby Vision, Filmmaker Mode. En televisores anteriores yo recomendaba cine en casa. ¿Qué pasa? Que este año, digamos que lo han hecho bien. Puse un ejemplo que vuelvo a rescatar para este vídeo, con la serie de Gambito de Dama, y como veis, tanto en Dolby Vision como en HDR10, en Filmmaker Mode prácticamente se ven idénticos. En configuración avanzada, pues lo mismo, tenemos aquí todo correcto, todo está todo bien. Vais a ver que es que básicamente con el modo Filmmaker vamos prácticamente sobre seguro, aunque se nos pase alguna opción así como la nitidez, etcétera, no son opciones críticas de imagen, y nos garantizamos de que vamos a ver la imagen tal y como se diseñó.
Bueno, y con esto pues tendríais la C4 o la G4 configurada y lista para ser disfrutada, que es lo más importante. Así que no os rayéis y al lío a disfrutarla. Adiós.